Años, una de las mejores actrices colombianas que nos representa muy bien en el exterior y pues que todos ustedes conocen y quieren mucho, que es Juana Acosta. Juanita Acosta Restrepo nació en Cali el 28 de noviembre de 1976. Estudió la carrera de Bellas Artes en Colombia, pero en cuanto decidió que quería ser actriz, se trasladó a España para estudiar interpretación en la escuela de Juan Carlos Corazza de Madrid. Una mujer aguerrida, decidida, clara en lo que tiene, alegre, muy inteligente, muy dedicada y muy comprometida, una mujer responsable. Empezó su carrera como actriz en telenovelas y películas de televisión colombianas como Mascarada, Es mejor ser rico que pobre, La dama del pantano, La reina de Queens, entre otras. Juana es una actriz que salió de su zona de confort en Colombia, donde tenía mucho éxito, y se vino a explorar este mundo español, que es un mundo muy difícil, y aquí ha triunfado. Yo creo que por su constancia, por su profesionalismo, por su disciplina, por su capacidad como actriz, que es muy grande, es muy creativa. En el año 2000 se instaló en España para trabajar como actriz. Comenzó participando en diversas series de ámbito nacional con papeles secundarios. Posteriormente, el cine le abrió sus puertas cuando Sergio Cabrera la escogió para que formara parte del reparto de la película Golpes de Estadio. Yo la conocí hace años aquí en España porque teníamos amigos comunes y nos veíamos con alguna frecuencia. Cuando hice mi película Golpes de Estadio, trabajé por primera vez con ella porque había un personaje que era perfecto para las características de Juana. Tenía que hablar inglés y tenía que tener una personalidad así muy fuerte. Y bueno, fue muy, muy placentero haber trabajado ese proyecto. Desde hace años reside en España, donde ha desarrollado una fructífera carrera como actriz, y la fama le llegó al interpretar a la doctora Sofía Carrillo en Hospital Central. Desde entonces ha intervenido en series y films como Adolfo Suárez, Hispania, La Leyenda, Velvet, Caín y The Last Panthers, entre otras. La carrera que ha hecho Juana es el fruto de un gran esfuerzo y merece todos los aplausos posibles. En su vida personal, Juanita estuvo casada por 15 años con el actor Ernesto Alterio, con quien tuvo a su única hija llamada Lola. Juanita, aunque vive fuera de Colombia, sigue manteniendo una estrecha relación con su país a través de su hermana y algunas amigas con las que se reúne cada vez que puede. Bueno, Juanita como amiga es divertida. Juanita como amiga te oye, Juanita como amiga te acompaña. Como les decía antes, Juanita y yo hemos pasado momentos increíbles y cuando empezamos a trabajar nos divertíamos un montón, ahí nos volvimos amigas, ahí empezamos a salir de fiesta, a irnos de paseo. Ahora que vivimos en Europa nos hemos podido ver unas vecesitas más seguido de lo que nos veíamos cuando yo vivía en Colombia. Entonces estoy muy contenta que hayan pasado todos esos años y podamos seguir caminando de la mano juntas. Hoy Juanita sigue cosechando éxitos en Europa y es considerada como una de las actrices más maduras de la industria audiovisual española. Hola Juana, me llegó el rumor de que vas a cumplir años otra vez. Hace un año exactamente, el día de tu cumpleaños, estábamos celebrándolo juntos en la fiesta que diste aquí. Espero que seas muy feliz hoy y el resto de tu vida. Un abrazo. Y bueno, espero que te haya gustado esa descripción que hice de ti, que sea lo más exacta posible. ¡Mua! Chao.